la concesionaria Ruta del Sol y Consol socializaron el proyecto vial con los habitantes de las veredas San Rafael de Payoa, San Luis de Río Sucio, La Raya y La Cascajera de Sabana de Torres en Santander, con el fin de aclarar temas referentes a avances de obra y contratación de mano de obra local. Vamos a dar inicio a un proceso de mayor información, de que ellos realmente puedan conocer con un poco más de detalle cuál es el diseño que tiene el proyecto vial en esta zona, de qué manera efectivamente los toca o no en estos temas puntuales. En la reunión se escucharon y atendieron las inquietudes de la comunidad. Con ellos pues también fuimos claros en lo que son nuestros procesos, lo que son nuestras obligaciones contractuales, la forma como hoy hay unos diseños que están aprobados y licenciados, y los procedimientos para que en un dado caso, frente a las inquietudes que ellos tienen referidas a aspectos que puedan requerir algún tipo de modificación, cuál es el procedimiento y ante qué autoridad competente, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, se pueden dirigir. Los habitantes de estas veredas manifestaron la importancia de realizar estas socializaciones. Esta socialización de verdad que es interesante para nosotros saber y conocer un poco del proyecto de la cual se está adelantando, como es la de la Ruta del Sol. Claro, yo diría que más que importantes, son absolutamente necesarios. Deben ser parte activa del proceso estas concertaciones, esta socialización. Para la concesionaria Ruta del Sol y para Consol, es una prioridad brindar información de primera mano a las comunidades vecinas al proyecto vial.